realmente es una población de la cual nadie quiere mirarlos, nadie quiere saber de ellos, todo el mundo quisiera que simplemente no existieran. Yo no creo que en muchos casos la gente lo termina viendo a esas personas como si fueran otros seres humanos, los terminan viendo como simplemente, no sé, algo que habría que eliminar de la sociedad, que es preferible no mirarlo. Vaya, papi, está ahí. Que no nos dejamos maltratar. How you doing, my man? Ten cuidado que se come la tapita. ¿Cuántas veces al día tú estás? ¿Estás de vacaciones? Estoy como 12 veces. No tienes agua. Ok, everybody. Cuídate. Mira, ¿cuántas veces al día? Fue como una. I'm 45 years old. I've been shooting up since I'm 16. I love it when they give me new syringes because I don't gotta, you know, use the old one. I don't gotta use one twice. And what would you do if they didn't come? You know, try to buy them in the street from diabetic people, which then I'm taking a chance because I don't know if they used it and they cleaned it. You know what I mean? Here you're getting your bag sealed and everything. You know, you're getting it from professional people. If they wasn't here, I'd probably be, you know, doing stupid things. Maybe probably even using other people's syringes. You know? So I probably would have had AIDS if it wasn't because of them. So they might use the same syringe, you know, 5-6 times. They even told us how, you know, where they don't have anything else, how they sharp the needle with cement or with a penny, you know, and they try to sharpen it as much as they can to use it again, okay? And that's the immediate effect of us not being there, right? When maybe like a time there was some heavy rains, they closed down a lot of the roads, and you would see, like, our absence, you can see them in their bodies because of having to use the same one too many times and also share, like, being forced to share. A lot of the stories will be like, well, if it weren't for you guys, you know, I'll pick up the first one I'll see on the ground and use it. Mira, pero el perro. El perro. Te voy a decir algo. No quiero morir. Está bien. Okay. Gracias. You know, the numbers are there, right? And the statistics are there, like, in terms of the undeniable need for these type of programs. And you ask yourself, why doesn't it happen? And why doesn't it happen? Because there's very few people that have the actual will to do this. This is heroin and cocaine. Speedball. Oh, speedball. Speedball, yeah. Oh. Heroin and cocaine. It's muy popular, you see? Yeah. Verdaderamente yo estoy en la calle de los 10 años. Yo, el vicio mío primero era alcohol.
sé de alcohol, pues me junté con unos pocos de amistades que tomaban alcohol, pero ni usaban cocaína. Y si me puede decir cómo empezaste a usar la heroína. Me puse ahí a fumar crack y entonces al tiempo pues empecé a usar drogas, pero la heroína o la nariz, nasal. Y pues de ahí en adelante pues solo he estado más que con el crack y con la heroína. ¿Y cuántos años hace que usan la heroína? Yo de los 15. Sí, yo tengo 40. Ah, que ya. Estaba prácticamente estaba en la calle y preso. Pero yo casi nunca estoy. No llevo mucho tiempo en la calle. Coge el agua para mezclarla con agua. Una de eso, pues. ¿Es que conlleva? Un 30 de agua. Hicimos nosotros una bendición. Porque a veces es difícil conseguir la jeringuilla por aquí, todo eso. Y los muchachos me molestan a veces porque a veces los veo buscándolo en el piso, cogiendo lo que voy a usar. Y no me gusta eso. Yo me gusta tomar mucho alcohol. ¿Quiere tomar eso? Sí. Ahora la voy a introducir en el cuerpo. Poco a poco, tiene que verificar bien que la vena esté bien cogida primero. Poco a poco, que no se vaya a ir de skin como decimos nosotros. ¿Eh? Me di cuenta que cuando empecé a trabajar en este programa, aún quedaba en mí cierto, no quiero decir rechazo porque no es a tal nivel, pero cierto cuidado con este tipo de población o cierto juicio con este tipo de población, y yo misma me di cuenta cuando empecé a trabajar con ellos. Y la única forma en que ese juicio se ha ido yendo es porque los conozco como ser humano. O sea, que no va a haber otra forma de que ni el gobierno ni el resto de la sociedad pueda bregar con esta población si no es acercándose, si no dejar de sacarlos de lo oscuro, de donde los tienen escondidos. No va a haber otra. ¿Verdad? Tú eres la gaviota que vuela en el mar. Yo soy el palmar que hay junto a la sola. Tú eres amapola, yo soy ruiseñor. Soy nueva canción que a toditos llega. La semilla riega en tu corazón. La semilla riega en tu corazón. En las montañas de Borinquen Bella, bajo la sombra de un cafetal, vive mi amada linda doncella, la guibarita.